¿Ves? Porque estaban todos los ricos allí ostentando y diciendo, nosotros somos los representantes. Resulta que no había uno que se arrojara a la hoguera, ¿te acuerdas? Y tuvo que venir un pobre. Esta lección nos dice, no basta con los haceres de la cultura en un momento dado. La cultura, por su propia naturaleza, debe ser trascendida. Para que evolucione, la totalidad debe ser trascendida. No se trata solo de que el cristianismo o el islam estén en una etapa terrible de su existencia. Bueno, yo creo que solo de eso. Inclusive la mexicatiabe es también lo mismo. Se trata de que la cultura como un todo está llegando a un momento de anquilosamiento. ¿Sabes qué es eso? Un momento de encallecimiento. La cultura se encallece cuando se enaltecen valores superficiales, aparentes. Por ejemplo, se supone que la ley debe reflejar la moralidad del grupo. Cuando la ley se usa para violar la moralidad y hacer cosas inmorales, eso ya ni siquiera debiera llamarse ley. Eso se llama capricho de quien tiene las armas. Eso es un estado de delincuencia organizada. ¿Ves? Y cuando un representante del pueblo, como dijo cierto aspirante a senador, dice la moralidad es una cosa y la ley es otra, ese señor debería estar en justicia en una cárcel, en cualquier sociedad normal. En otras palabras, nosotros hemos llegado a un punto de destrucción de las instituciones por la propia inercia de las instituciones. Es decir, toda institución cultural tiene una inercia. Por ejemplo, una lengua trata de defenderse a sí misma. Como una persona trata de defenderse, trata de sostenerse. Pero si ese sentido de autodefensa se exagera, entonces se estanca. ¿Ves? Y resulta que ahí tienes a los sacerdotes, a los científicos, a la gente de la jerarquía, hablando de cierta manera, condenada a la extinción. Y tienes a los chavos de la calle hablando de otra manera. Es obvio que hay un divorcio entre clases sociales, entre grupos. ¿Ves? Y es ese divorcio el que genera la chispa para que de tanto en tanto, aparezca un clima, una condición avatárica. Aparezca una serpiente plumada. A eso se refería Constantino. Estamos en la época del Makuisochi. ¿Qué significa la época del Makuisochi? ¿Qué significa eso? Esa expresión. El tiempo, el ciclo del Makuisochi. El quinto. Bueno, quinto, el cuarto, el tercero. Bueno, yo lo resumí en, ya te lo había dicho una vez, en los cinco soles tienen un ciclo de 26.000 años, cada sol dura 5.200, cada 1.040 aparece un Quetzalcóatl, los Quetzalcóatl tienen paquetes de 5, sí. Según las promesas de retorno, le toca a Makuisochi, que es 5 flor. Entonces, bueno, yo lo que creo es que estamos terminando un ciclo de 26.000 años e iniciando otro de 26.000 años, y digamos que la noticia, en caso de ser periodista, sería, pues, apareció Quetzalcóatl. Mira, este Makuisochi, que quiere decir literalmente flor, obvio, pero en lenguaje esotérico significa sol. ¿Y sol significa? Tonal. Era, periodo. Ah. Sí. Makuisochi no es más que el cumplimiento de los cinco soles con el sol central. Es decir, Makuisochi es un concepto que implica el completamiento de algo. La era de Makuisochi es la era de retorno de la serpiente plumada. ¿Ves? Y la serpiente plumada no necesariamente es un personaje de Anáhuac, también es un personaje del viejo mundo, de África, de Europa. Hay decenas de serpientes plumadas conocidas por su nombre allá en el viejo mundo, así como acá. Tampoco hay que hacerlo demasiado exclusivo. Y en todas partes, incluso en el viejo mundo, vamos a encontrar el concepto de Makuisochi de maneras más o menos claras o disimuladas. ¿Ves? El quinto Buda, el décimo avatar de Vishnu, cosas así. ¿Ves? El hecho de que estemos en la época de Makuisochi, se puede llegar a esa conclusión de una manera calendárica, formal, fría. Ese hecho implica mucho más para nosotros. No es solo una cuestión cronológica, es también una cuestión que nos involucra intelectual y emocionalmente. Y también intuitivamente. Por lo menos a mí me pasa que de una manera intuitiva yo percibo que algo está pasando, algo está cambiando. Y cuando me desespero porque no cambia, de hecho hasta me siento contento porque digo, significa que estoy alerta, tengo ganas de que cambie. Esa es la condición humana. Eso es realmente ser humano. Si estás en esa condición, en ese estado, permanentemente es inevitable que pasen cosas. Y es inevitable que todo lo que pase te parezca poco. Entonces quiera que pasen más cosas. Y a esa suma de cambios se le llama Shushoki. Es decir, el rejuvenecimiento constante, el renacimiento constante. Y esa es la aspiración totecaria. Pero por el camino estamos tentados a convertir un estadio dado, un momento dado de ese cambio que nos guste, en lo definitivo.
¿Ves? Entonces, pervertimos de una manera muy consciente, sin darnos cuenta, la cultura, pervertimos la esencia de la cultura, la convertimos en una caricatura de sí mismo. Y esto es lo que la reflexión que da inicio a esta plática. ¿Qué hacer para evitar que eso pase con la tradición? Porque la tradición de Anáhuac y el Tahuantinsuyo ahora se enfrenta a un dilema. Es un dilema que se resuelve en menos de un siglo, probablemente 50 años. Así. Por las circunstancias sociales, por el análisis histórico, por la comparación y demás. Es decir, la tradición, así como está, no puede enfrentarse a lo que viene. Ya en este momento es un rollo, porque Internet está excediendo, por ejemplo, las posibilidades que tienen los grupos de tradición. Ahora un chamaco quiere estudiar calendario y no necesita irse con un abuelo. Le basta con meterse en Internet y va a encontrar 20 o 30 opiniones diferentes, algunas muy bien fundadas. Entonces ya se acabó eso de boca a oído. Hay un recurso muchísimo más íntimo, más confiable, se llama Internet. ¿Ven? Estamos frente a un nuevo reto. ¿Qué puede hacer la tradición? Asumir el reto y superarlo, o enquistarse en una posición tradicional. En ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen que ganen de ese combate? Lo mismo pasa con la lengua. Por ejemplo, en Nahuatl. Tenemos la suerte de encontrar todavía en Nahuatl vivo, pero eso es una pompa de jabón. Se puede reventar en cualquier momento. Ya estuvimos platicando de que el hecho de que 80% de los adultos de la zona de habla náhuatl hablen náhuatl no significa nada, porque solo lo habla el 2% de los niños. Y esos niños van a ser los adultos del futuro. Y significa que en unos 20 años, 2% de la gente en la zona de habla náhuatl va a hablar náhuatl. Estamos hablando de un cambio drástico en una sola generación. ¿Qué se puede hacer en el caso, por ejemplo, de la lengua como baluarte, como un pilar de la raíz? ¿Qué se puede hacer para que enfrente y venza en el reto del futuro? Lo que buscamos ahora es no meterlo a la tecnología, ¿no? No queda más remedio. De hecho, paradójicamente, una de las vías más seguras de promover la evolución de la totequidad en buena lengua es fijarnos en las experiencias del pasado. Les pongo un ejemplo de la lengua. La lengua del pasado estaba indeleblemente asociada a la escuela. ¿No? Y las escuelas estaban asociadas a dos o tres conceptos fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, era la gratuidad. Otro concepto era la obligatoriedad. Y otro concepto era el compromiso social. Es decir, la escuela no era simplemente un lugar que a cualquier loco se le ocurre abrir una escuelita y ya. No. La escuela era un producto de cálculo. Estaba profundamente involucrada con el hacer de la sociedad. Y en la escuela era donde se impartía la lengua. Lo que el niño aprendía en su casa era solo un rudimento. Ya cuando agarraba 6 años, iba para la escuela. Y estaba otros 10 años más o menos aprendiendo ya refinamientos de la lengua. Ese resultado era el náhuatl. Ese resultado no lo tenemos hoy. Es necesario devolver el náhuatl a la escuela y devolverle la escuela al náhuatl. Es necesario hacer eso. De otro modo no sobrevive. Y quien dice náhuatl dice maya o dice cualquier otra lengua de las que le dan identidad a la propuesta cultural. ¿Usted cayó? Es decir, sí estamos en un problema. No podemos regodearnos en el sentimiento de placer que inspira conocer algo, estudiar algo, que si voy a la escuela, ¿verdad? No, eso es lo más peligroso que hay. En cuanto empiezas a sentirte bien contigo mismo, te estancas, ¿sí? Tú estás hablando de que percibes cambios. Yo también, en términos políticos. De hecho, Cuadri en uno de los debates puso sobre la mesa las ciudades sustentables. Nadie le hizo caso, se canceló el tema. Pero yo lo estoy retomando porque finalmente una ciudad sustentable es igual a un Calpulli y es parte de la tecnología social que se generó en Anáhuac. O sea, yo no sé, tardé 20 años en esperar, estudiar y darme cuenta de que este es el momento de hacer las cosas si realmente queremos que pase algo. Este es el momento siempre. Claro, siempre es el momento de hacer las cosas. Es un hecho, un principio además. Ahora, en este momento, además de ser siempre el momento de hacer las cosas, enfrentamos una serie de coyunturas que nos obligan a hacerlas de una vez o olvidarnos de las cosas. ¿Ves? Por ejemplo, hace 2 siglos tú podías agarrarlo fácil, suave, con el agua. Finalmente lo hablaba el 80% de la población. ¿Ahora cuánta gente lo habla en México? 2 millones. 2% de la población. Eso en 150 años. Entonces, sí, la verdad el tiempo nos está viendo, porque no es solo que se pierda
en agua, porque se pierde el calendario, que se pierden valores culturales que costaron miles de años y que contienen soluciones formidables para el futuro, soluciones que son superiores incluso a las que puede proponer la cultura occidental cristiana. ¿Sí? Yo creo que pensar en resolver el problema de todo el mundo y de todas las culturas y de todas las sociedades así como de locos, lo que sí se puede hacer es participar en un solo calpulli que se aplique, no sé, la creación del Calmeca, del Pochcali, la creación de la Pochtecayo y toda la estructura social que implique un calpulli. Ahora la cuestión es dónde, cuándo, a qué hora, quién, etc. Sí. Porque finalmente, o sea, mi ida a San Cristóbal es precisamente ir a proponer esto, ¿no? Claro, expandir un poco también. Constantino hace falta más material, más material humano, más gente involucrada trabajando, no solo pensando que ya está, sino generando cosas. La cultura se sostiene de nuevas generaciones de cosas. El asunto es que la gente está haciéndolo de manera dispersa, cada quien por su lado y con la otra. Sí, hay mucha gente interesada. Proyecto y hay mucha gente interesada. O sea, pero así no van a suceder las cosas. La gente tiene que renunciar a su vida moderna y ponerse a trabajar en los cimientos de lo que va a ser la Tortecaya. Mira, así como un ser humano finalmente no es más que una interacción social. Y cuando digo eso me refiero a que es un reflejo de su cultura, porque si no, ni siquiera se podría definir a sí mismo como humano. La cultura no es más que el intento de un montón de humanos reunidos. Por lo tanto, cuando distinguimos ser humano de cultura, eso es una distinción en la mente. En la práctica hay una sola cosa. El solo hecho de que yo esté hablando en determinada lengua, dice que la lengua está hablando atrás de mí. Y si tú estás oyendo determinada lengua, es que la lengua está oyendo a través de ti. Entonces, como unidades de carbono, unidades biológicas, solo somos elementos transitorios. Por lo tanto, para avanzar hacia ese estado de realización, tanto de uno mismo como de la cultura, que deseamos consciente y conscientemente, tenemos que tener en cuenta que es como un ser bípedo, hay que poner un pie adelante y después el otro y el otro, no con un solo pie, tiene que ser con los dos pies. Luego, tenemos que avanzar paralelamente en sentido cultural y en sentido humano, en sentido interno, en sentido, digamos, de desarrollo personal. Estos dos elementos tienen que ser paralelos y equivalentes. De otro modo empieza a haber un divorcio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por el desarrollo humano te retiras a una montaña y te empiezas a aislar de aquello que te hizo humano? Bueno, pues que te conviertas en una lagartija, estés todo el día feliz como una lagartija abriendo una piedra, pero eso no significa nada. Eso es simplemente huir de una responsabilidad, porque lo que te llevó hasta allí no lo has pagado. Es así de sencillo. Pediste un préstamo y no lo has pagado. ¿Cuál fue el préstamo que pedimos al venir a la Tierra? Pedimos un préstamo. La percepción. Nosotros nacimos en un hogar, nacimos en una lengua, nacimos en una cultura, nacimos en una religión, y todo eso costó mucho trabajo, costó muchísima sangre. ¿Piensas que la solución está en dar media vuelta y evadir esa responsabilidad? No, eso no es ninguna solución, para nada. Puede que el hombre más feliz de la Tierra esté en la cima de una montaña meditando todo el día y todo lo demás, pero ese es un insensible. Ese feliz a costa de la infelicidad de los demás, porque para que ese esté ahí, hay otro que tiene que estar cultivando la tierra, produciendo arroz, produciendo maíz, para que ese coma, porque si ese no come, seguro que no va a estar feliz. ¿Te das cuenta? Entonces háganme el favor, el hecho de que el maíz es el principio de la prosperidad nos da una lección. Tenemos una responsabilidad incluso desde el punto de vista de la producción del alimento, así, desde la base. Si nos emancipamos de eso, de la postecayo, como dirías tú, si nos emancipamos de ese elemento, no podemos encontrar la felicidad, no podemos encontrar la realización en nosotros mismos. Sí, a ver. Con respecto a la montaña, el Li Ching, no me acuerdo qué hexagrama es, pero lo relaciona con la serenidad. Y la serenidad tiene que ver con el movimiento. Entonces, dice Li Ching, antes de hacer algo tienes que descansar, y antes de hablar